Cuando salí me parecía que en las calles había muy árbol muy seguido que no dejaba de bien el panorama y tanto ver reja y puerta, reja y puerta, reja y puerta. Y me parecía que se achicaba todo el panorama y quería ver más. Al rato ya me empecé a como a despejar y a mirar bien y es como que se agrandó el panorama. Mi nombre es Ángel Abregó. Tengo 40 años, soy del barrio de Empalme y mi ocupación ahora es feriante. Quedó linda la pintura, ¿viste? Sí, me pareció linda también. Yo quería ya en el baño, para que combine con lo cerámico, ponerle a 1 metro lo cerámico. Tuve la oportunidad de conocerla a Claudia. Ahí Claudia me acompañó de que yo entré hasta que salí. Me hizo la re segunda, no faltaba una visita, me llevaba las cosas. Pero ponele, son los cerámicos oscuros y que le ponen un color claro o un oscuro también como para que... Un claro. Al taller, al cultural. Taller cultural. Dejo la lista para el taller, ¿puede ser? Gracias. ¡Taller de cine! Coquito, ¿estás acá ahora? ¿Eh? Yo soy de Paraná, Entre Ríos, pero criado acá en Rosario. Me crié en Barrio Ludueña, Sagrado Corazón. Me acuerdo que mi viejo compra un carro a caballo, y con una yegua y una cría. Yo con mis 8 años y mi hermano con 2 años más, empezamos a salir en el carro. Y empezamos a cirugiar y andábamos para todos lados. Tenía 14 años, intenté ir a la escuela, pero no pude porque mi novia quedó embarazada y me tuve que juntar. Tuve que dejar la escuela y ocuparme de mi señora y del bebé que tenía en la panza. Bueno, arrancamos con el taller. Vamos a tratar de seguir con la actividad que habíamos arrancado la semana pasada. ¿Se acuerdan que estábamos filmando con este spot? Así que es parecido como un spot comercial en el que dura 1 minuto, 1 minuto y medio, con frases que tengan que ver con el tema de la reforma de la ley 24.660. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Algunos de los chicos decían estas frases, agregaban otras más, y ahora la consigna es también incluso presentarse, ¿no? 3, 2, 1, vamos. Me llamo Juan de Dios y yo pienso que todos los delitos no son iguales, y no a la reforma. 3, 2, 1, vamos. Bueno, mi nombre es Marcelo Brito y creo que el encierro genera más violencia. 3, 2, 1, vamos. Mi nombre es Sebastián Caraballo y pienso que la seguridad se construye con educación y trabajo. Mi nombre es Claudio Pinto y digo que no a la reforma. 3, 2, 1, vamos, Hernán. Hola, mi nombre es Hernán, más cárcel no es la solución. Hola, mi nombre es Manuel Castillo, la reforma limita el contacto con mi familia. Empecé a hacer changa de construcción y a cirugiar cuando no tenía changa. Y así hasta que
me invitaron al taller para que yo empiece a producir y bueno, me enseñaron a hacer piezas de mosaicismo y ahora sigo con el mosaicismo. Luchamos por una mejor vida. Resistimos por nuestro derecho. Resistir es no bajar los brazos. En el programa de hoy entrevistaremos a Francisco Broglia, abogado, defensor oficial e integrante de la Cátedra de Criminología de Coco, la Universidad de Rosario. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Coco? Todo tranquilo. ¿Y acá andamos? ¿Qué andas haciendo por acá? Venía juntando los reciclados para mosaicismo. Mira, me encontré unos azulejos como para hacer algo con Cari, ¿viste? Ahora voy a pasar por el taller de Cari y se lo voy a mostrar. ¿Cómo anda, Cari? ¿Bien? Bien, bien. Che, bueno, vamos a hacer una cosa. Te doy un laburito, algo que tengo ahí. Mi nombre es Javier Luis Díaz, tengo 34 años, trabajo en la dirección de niñez, mayormente con adolescentes en riesgo. Creo que el rancho es la contracara de lo que no tiene que haber, digamos, porque los chicos tienen que estar donde tienen que estar, en el horario que tienen que estar, y tienen que disfrutar en el horario que tienen que disfrutar, ¿entendés? Sí. Terminamos esto y si querés comer una choripaneada, todo, si querés engancharte a hacer el fuego, si te copás. Y después hablamos bien tranquilo. ¿Querés que lo prenda ahora? Yo lo para mí, si te enganchaselo ahora, después podemos hablar de tranquilo. Dale, dale. Bueno, entonces lo arranco. Entonces. Dale. Dale, dale. Bueno, gracias. Vamos a arrancar nomás. Vamos a arrancar si terminamos y comemos chori. ¿En qué tipo de cárcel se está pensando de acá a futuro? La cárcel que se está pensando es una cárcel donde las personas que transiten por ese espacio sean personas que sean excluidas, porque hay una visión de la persona que está en la prisión como un enemigo, ¿no? Y ese enemigo es un enemigo peligroso, supuestamente, que debe ser excluido totalmente. Se abandona esto que nosotros hablábamos antes de la resocialización para pasar a otra especie de forma de pensar la cárcel. Hacerle responsable a los pibes de cosas que los demás no pueden manejar, de, qué sé yo, de meter pibes en cana cada vez de más chico, creo que es algo para estar pensando. Si realmente esa es la solución, digo, si sacarnos del problema y encerrarlo y no verlo, digamos, las cosas van a terminar. Creo que ese es el error y creo que eso es lo que apuntamos nosotros. Creo que Ángel, como a mí, como a algunos más, nos ha tocado la posibilidad de encontrarnos con personas porque no fue trabajo, creo, por lo menos en el encuentro que tuvimos, que eran los talleres dentro de la cárcel. Y en una cárcel donde más o menos tu cabeza está un poco molesta y está bastante cerrada, porque creo que ser educado en una cárcel no te conviene, porque tenés que sobrevivir de otra manera, ¿viste? Más bruto sos, más sobrevivís. Porque eso es lo que quiere dentro de todo, creo, el sistema. Hola, Cari. ¿Cómo anda, Cari? Che, ¿vos sabés que estuve con Coquito? Sí, estuve visitando el taller. Ajá. Mirá, encontré unos azulejos. Podemos juntarnos y a ver qué podemos hacer. ¿Te parece? Bueno, dale. El miércoles entonces a la tarde. Dale, dale. Nos vemos. Chau, Cari.